Cupido me ha escupido, se ha marchado, se ha ido, sin decir ni pido. Cupido me ha escupido y se ha marchado, se ha ido, sin decir ni pido, ni pido, ni pido. Cupipipipipido ha desaparecido, ha desaparecido. ¿Qué pasó? Se le acabaron las flechas, no le gustaron mis mechas. Se le rompió el arco, o lo compró un narco. Ay, dime, Eros, ¿cuáles son tus peros? Ya sé, he reflexionado en estos segundos y ya sé cómo se llama la canción. Se llama Cupido, ¿cierto, Cupido me ha escupido. Tengo hoy invitado especial un amigo ético, frenético, pelético y peludo, ¿cierto, Peludo, Julián Rodríguez. ¿Vos sos cantautor? Eso dicen, me gusta cantar, tocar, bailar, mamar gallo, de todo me gusta. Cantautor es como de doble militancia, ¿no? Además de que canta, es el autor intelectual. Bueno, sí, totalmente. El otro, le dicen en algunos países canción de autor. Pero bueno, cantautor, pues el autor, sí. El autor intelectual, sí. Julián canta música de protesta, música así de pura protesta al sistema y al establecimiento. Lo que él no sabe es que los peluqueros también protestan por lo de... Bueno, les va muy mal conmigo. Yo creo que la gente como se rapa para hacer la guerra, sí. Mantiene muy peluqueado y con corbata para robar a lo bien y todo eso. Entonces, los peludos, yo no conozco un peludo que le haya hecho daño a la humanidad. El pie de Valderrama le hizo mucho daño a unos humanos por ahí en otros lados. Ve, coméntame, Julián, y esta camisa, qué bonita, ve qué colores tan combinados. Lo que pasa es que le chilla con el color del cabello. Chilla, pues para eso me lo pongo, para que chille. No, mis hermanas que hacen camisas, ellas las hacen, conseguimos las telas y son exclusivas. Nadie se pone unas pintas tan horribles. Oh, miren estos tenis, pero qué bonito, hola. Ah, seguramente esto es para alguna clase de pintura infantil. ¿Lo utilizan los niños? Un amigo pintor que yo quiero mucho. Bueno, yo tengo un amigo, Johan Paredes, que me ha pintado los tenis hace como 20 años. Que ese es su karma, dice él. Cada año estrena pintura. Esto me lo hizo un amigo que se llama Kini. Que es pintor. Y entonces yo le dije, me pintó unos tenis. Yo le dije, coja esos tenis de trapo. Y él limpiaba los pinceles ahí. Y mire, salieron unos tenis bacanos. También son exclusivos. Nadie se los pone. Ahora presentamos al cantautor sevillano de Sevilla Valle, Julián Rodríguez, con una de sus descomposiciones musicales. Yo antes creía que en Colombia no habían ladrones sino cleptómanos. Y cantaba chanchu chu 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 chu. Cleptómanos, cleptómanos, nuestro país es cleptómano, cleptómano, cleptómano. Y ahora resulta que aquí no hay cleptómanos, sino que hay gente que da papaya. Entonces esta canción se llama Canción Papayazo y Guitarra. Y dice: no es por hacer crítica, pero mucha gente que se mete en la política. Y no es por hacer crítica, cuando logra un puesto, se dicen sus por dentro. En este puesto, yo estoy de paso, voy a aprovechar el papayazo. ¡Aso! El papayazo. ¡Aso! Y la papapapapa de mis hijos. Para eso es el popopopoder, para poder robar sin dejarse coger. Dicen que solo se roba en el sector oficial, pero en el sector privado se roba igual. No es por hacer crítica. Bueno, y así se va. También aprovechan el papayazo ahí. Dicen que solo se roba en el sector oficial, pero en el sector privado se roba igual. En este puesto yo estoy de paso, voy a aprovechar el papayazo. Oh, qué bonito, no ve, pero más de un político que nos estaba viendo se levantó y puso la mano así y dijo: este es mi himno nacional. Con ustedes, señoras y señores, que está viendo este programa de televisión, le presentamos el nuevo producto para adelgazar, Televenta Democracy y Flaquilay. Sí, está muy preocupado por los gorditos, los conejos, la pancita, toda esa vaina, ¿sí? Se llama Flaquilay.
Flaquila y para adelgazar, el mejor producto que hay. ¿Problema de peso? ¿Problema de sobrepeso? Adquiera ya su Flaquila y páguelo peso sobre peso. Flaquila y para adelgazar, el mejor producto que hay. Le garantizamos que si lo toma juiciosamente bajará 5 kilos en un mes. ¡5 kilos en un mes! Flaquila y para adelgazar, el mejor producto que hay. Lo que quiere decir que si usted pesa 60 kilos, en un año desaparecerá. Sin falsos positivos, sin tiros, sin camuflados y sin seguridad democrática. Flaquila y para adelgazar, el mejor producto que hay, que hay, que hay. Mi vida sin tú es como si el mar no tuviera agua. ¡Qué profundidad! Mi vida sin tú es como una arepa sin maíz. ¡Qué alimento! Mi vida sin tú es como una guitarra sin cuerdas y sin hueco. ¡Qué composición! Mi vida sin tú es como un perro bravo, pero mueco. ¡Qué salvación! Mi vida sin tú, sin tu cuerpo, sin tus ojos, sin tus labios, sin tus manos, sin tus pies, sin tus senos, sin tus pelos, sin tu voz. Es como una nada, sin nada por dentro, sin nada por fuera. Es como nada, nada que me pasa, la tusa por tú. Confusa la tusa que siento sin tú. Tú sabes la tusa que siento por tú. Confusa la tusa que siento sin tú. Mi vida sin tú. Ve, esto es como de Santos con Uribe. Mi vida sin tú, mi vida sin tú. Ve, ¿has pensado alguna vez en grabar un desconectado? Claro que con vos sería un desenchufado. Más o menos, sí, lo hemos pensado. Lo queremos hacer, además. ¿Lo han pensado? ¿No lo han hecho? No, no lo hemos hecho por abundancia de escasez, pero sí queremos hacerlo. me escribieron ahora en el Blasberry y me dijeron, ve, claro que Julián Rodríguez, el tema de que no se peluquee es debido al recorte de presupuesto. Entonces, como hay recorte de presupuesto, no hay recorte de cabello. No, yo ahora no estoy muy interesado para nada en amputarme el pelo. Ay. Porque yo creo que uno se amputa el pelo, ¿no? Ay, no, necesitamos muchos peludos en este mundo. Ah, ¿sí? Yo no sé por qué la policía se la monta a uno por el pelo. Si este es el país del Sagrado Corazón de Jesús y el Sagrado Corazón de Jesús. El apeludito. Una melena a la cintura. Claro. Y me chudo. Es que es monito y ojiazul según los cuadros, ¿no?